Bienvenidos a Construyendo el Nuevo El Salvador. Nuevamente hemos regresado a ver la Villa Centroamericana y el nuevo campus para la Universidad Nacional. Es una alegría ver que la promesa ha sido cumplida, construyendo más de una docena de edificaciones nuevas, así como la restauración de las ya existentes. Ver este lugar vestido de blanco da esperanza. Acá es la Universidad Nacional del Salvador, un lugar histórico en nuestro país, donde ha habido batallas por la libertad y la justicia a lo largo de las décadas. Con un costo de 30 millones de dólares, esta gran obra se ha construido con doble propósito. El primero, dotar las instalaciones habitacionales para los más de 4.000 atletas participantes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, pero así también en darle nuevas instalaciones a la Universidad Nacional, alma mater de algunos de los mejores profesionales de nuestro país, entre ellos médicos, ingenieros, abogados, licenciados, artistas, arquitectos, agrónomos, dentistas, entre otras importantes profesiones. Se disponen de 22 edificios donde se ha mejorado el cableado eléctrico, así como el mejoramiento y restauración del gimnasio multifuncional Héroes y Mártires, así como la piscina y la perimetración, las entradas de la universidad, internet, entre otras mejoras. Con esto se cumple también la promesa de haber hecho una importante inversión en infraestructura y modernización de este importantísimo centro de estudios superiores salvadoreño. Ahora falta apuntar a expandir la Universidad Nacional hacia todo el interior del país, con las principales carreras que los salvadoreños buscan para cumplir sus sueños, sin tener que moverse a la ciudad, lo cual no todas las familias pueden costearlo. Este es un buen momento de reflexionar y pensar que cada uno de los sacrificios de nuestro amado pueblo ha sido duro y terrible. Cientos de miles de salvadoreños muertos por la guerra y las pandillas, así como las injusticias sociales con los indígenas nativos del Cuscatlán, pipiles y mayas y sus descendientes. Es tiempo de comenzar a sanar las heridas, de comenzar a construir un nuevo país, un nuevo El Salvador, en donde esta tarea es responsabilidad de todos, sociedad civil como los tres poderes del gobierno, y todos los ministerios y dependencias apuntando a una misma dirección. La justicia, la democracia, el crecimiento económico, el desarrollo, la salud y el bienestar general de la población. Construir una tierra de oportunidades, una tierra donde los sueños se puedan hacer realidad, una tierra de prosperidad y cultura, una tierra de fraternidad y paz. En este momento sobrevolamos el campus con sus nuevos edificios para todas las facultades involucradas en la ampliación y restauración. Ahora es momento de concentrarnos en que estas obras son para nuestra gente, para las futuras generaciones de nuestro país. Debemos ser responsables también en mejorar la calidad de educación, invertir en tecnología, en carreras futuristas que puedan ponernos en la demanda de las grandes empresas y corporaciones de manufactura, así como de investigación y desarrollo o invenciones científicas, creación de software, entre otras grandes industrias. Estas obras también son muestra de que la voluntad política de hacer las cosas es la más fundamental para que un país cambie, porque en muchas ocasiones se busca el beneficio de sectores pequeños a costa de una nación desgastada y apaleada por diferentes males, los cuales se hacen males crónicos que no hay otra forma de enfrentar más que extirpándolos.
sin más que agregar, les agradecemos su sintonía y los esperamos en las próximas ediciones de Construyendo el Nuevo El Salvador, solamente en Grow Media. Que Dios los bendiga y hasta pronto.